Eres la persona ideal con la que quiero quedarme. Nunca voy a hacerte mal, te has vuelto tan indispensable. Me llamas mi otra mitad. Spin. Y te quiero aquí a mi lado. Nadie te podrá igualar, aunque te suene exagerado. Eres lo más importante. Lo mejor que me ha pasado. Encontré mi buena suerte tan solo al quererte. Y quiero quedarme por siempre, mi amor. Abrazada a tu cintura, te volviste mi locura. Encontré mi buena suerte, okay, y voy a cuidarte. No quiero perderte, no hay nada mejor que tus labios en mi boca, tu mirada que me toca. ¿Qué le parece? Sin ti sería un en mi boca, tu mirada que me toca. Vivir sin ti sería un error. Este día maravilloso, bueno, todos los días son maravillosos porque Dios nos da la vida, ¿verdad? Pero maravilloso para ustedes porque porque ustedes se van a unir, se están uniendo por amor, más dicho, están unidos por amor. Ahora vienen a reafirmarlo por medio de la bendición de Dios. Ustedes son los que hacen el sacramento, nosotros somos nomás el instrumento o el ministro que va a estar asistiendo a su matrimonio. Cuando ustedes digan, sí te acepto como mi esposa, sí te acepto como mi esposo, ahí es donde se hace el sacramento del matrimonio. Y es de muchísima importancia saber, y creo que ya todos lo saben, que el amor es primero. El amor, el respeto, la ayuda mutua. Ustedes ya tienen una bebé, ¿verdad? Ya tienen ya una bebé, ¿verdad? Tienen una gran bendición de Dios, ¿verdad? Son dos grandes bendiciones que Dios les ha dado. Entonces, ser agradecidos con Dios por todo lo que les da, los hijos principalmente, la familia, los amigos. Y esta celebración sirve para motivar a todos los demás que todavía no están casados por la iglesia. Y los que ya están casados por la iglesia es para seguir reafirmando que siempre tiene que estar el respeto, la comprensión, el diálogo y todo lo que conlleva el matrimonio. Pero darse cuenta que Dios los ha llamado a ustedes, así como nos ha llamado el sacerdocio, también los ha llamado a esta vocación del matrimonio. Gracias al Espíritu Santo para que tu corazón derramado en sus corazones los haga permanecer fieles a su alianza conyugal.
Concede a tu hija el don del amor y de la paz, que siga siempre el ejemplo de las santas mujeres cuya alabanza proclama la Escritura, que confíe en ella el corazón de su esposo y que, reconociéndola este como compañera de la igual dignidad de la vida de la gracia, la respete debidamente, la ame siempre con el amor con que Cristo amó su iglesia. Ahora, Señor, te suplicamos que estos hijos tuyos permanezcan ligados en la fe a tus mandamientos y que, fieles a un solo amor, sean ejemplares en la integridad de sus costumbres, que, fortalecidos con el Evangelio, sean testigos de Cristo delante de todos, sean fecundos en hijos, padres y faltar si yo te tengo a ti. ¿Qué me podría faltar si tú estás aquí? Es que me gustas toda, me gustas para siempre. No creas que por un rato me traes enamorado. ¿Qué más puedo pedir si yo te tengo a ti? ¿Qué más puedo pedir si tú me haces feliz? ¿Qué me podría faltar si tú eres mi todo? Y voy a confesarte que tú me traes bien loco. Y si me vuelvo a enamorar de tu boquita y de tu carita hermosa, me gustan tus sentimientos como quiera, a los míos se acomoda. Puedo pedir si te tengo para ti, y que nos podría faltar, si tú y yo somos felices.
Fuertes esos aplausos, que se escuchen.
Aplausos, aplausos, señores, y gritos. Vamos a pedirle aplausos para el padre y para la hermana. ¡Aplausos! Lo que tanto esperé, contigo me casé, ahora vamos a celebrar. Ven y baila conmigo un bal, por ti espero más, la casa de Dios, el mundo miró, la novia de la caminadora, al acompañarme al altar.
Oh!